Cuando el hombre primitivo tomó la decisión de abandonar las cuevas, decidió construir algo semejante. Este es el origen de las viviendas. Por eso en las profundidades de la tierra está el origen de muchas ciudades. En sus muros casi todas las ciudades mezclan materiales diversos. Ladrillo, adobe, mármol, piedra, madera, cemento. Pero hay algunas que siempre mantuvieron una gran fidelidad a su origen. Salamanca es una de ellas. La piedra porosa de Villamayor fue, y es, el material en el que revive cada estilo histórico y con el que se revisten muchas de sus modernas fachadas. La humedad de las canteras hace de esta piedra un material bastante maleable que se endurece en la intemperie. En ella es posible una labor casi tan minuciosa como la de orfebres y plateros. De ahí la procedencia del nombre por el que es conocido el arte de estos canteros, plateresco. Para los entendidos, Salamanca es tierra de toros bravos. De hecho, el más antiguo objeto de la ciudad de Salamanca es también una piedra ciertamente tosca. El toro celtibérico está situado en la puerta antigua de la ciudad, el puente romano, que de romano solo conserva algunos de sus arcos. Una crecida del Tormes se llevó los otros. Pero antes de los romanos ya había gente por aquí. Betones, vaceos, romanos, visigodos, presencia efímera de los árabes, repoblación cristiana a partir del siglo X y fundación de la universidad en 1255. Desde entonces la ciudad crece en un esplendoroso renacimiento. Castigada por la pobreza generalizada de la España del siglo XVII, Salamanca se recupera en el XVIII, aunque la invasión francesa destruye parte importante de su patrimonio. En el último siglo la ciudad toma conciencia de su posición cultural, hoy consolidada en el mundo entero. Muchas ciudades se pueden empezar de otra manera. Salamanca solo se puede empezar desde su Plaza Mayor. La Plaza Mayor es el corazón, la cabeza y el ombligo de Salamanca, todo junto. Sitio de encuentro y de paso. Estudiantes, jubilados, funcionarios y turistas, todos terminan pasando por esta plaza, que según la hora del día, sustituye a unos habitantes por otros. Aún hoy la plaza conserva lugares que son toda una institución. La Plaza Mayor ha visto de todo. Corridas de toros, ajusticiamientos y paradas militares francesas, inglesas y franquistas, además de ser testigo de muchos noviazgos. Era costumbre que grupos de chicos diesen vueltas a la plaza en el sentido de las agujas del reloj y las chicas al contrario. Y en el roce visual de los círculos, confirmar una sonrisa o una cita. Curioso rito y bella metáfora, digna de ser inventada por Borges, malabarista literario del tiempo. Pero todo eso se acabó, tal vez coincidiendo con la invención de los relojes digitales. La Plaza Mayor parece cuadrada, pero no lo es. Hay una pequeña diferencia de metros en dos de sus lados. El proyecto es de Alberto Churriguera, pero los últimos toques corrieron a cargo de García de Quiñones, el mismo arquitecto que se encargó del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un interior que se mueve entre despachos utilitarios y salones ostentosos. Su caja fuerte conserva dos cosas muy valiosas para la ciudad, los fueros y una de las llaves de la urna donde descansan las cenizas de su santo patrón.
En el ayuntamiento están muy orgullosos de su escalera. No tanto por su elegante belleza, sino porque es una escalera de segunda mano. Habría que decir de segundo pie, comprada en Madrid a un precio de ganga. Es de cajón, pero donde hay una plaza mayor, es que hay otras varias menores. En esta estaba el mercado, y aún hoy está una de las iglesias más antiguas de la ciudad, la iglesia románica de San Martín. En los antiguos capiteles de la misma plaza hay una alusión a los días de la semana. Lunes, la luna, martes, Marte, y así hasta el sol del domingo. Hay otras iglesias románicas. Esta fue construida por ingleses en honor al santo británico Thomas Becket. Y esta otra, que seguramente debe su forma a la necesidad defensiva frente a las incursiones musulmanas allá por el siglo XII. Para protección, las torres. La ciudad tiene varias. Entre todas las torres, la de la Catedral Vieja es la más original. Todo el mundo le llama la Torre del Gallo, se parece a la de Zamora y los expertos subrayan su influencia bizantina. El caso es que Salamanca tiene una rara originalidad, posee dos catedrales. Cuando aumentó la población, la vieja catedral se hizo pequeña y aprovechando su muro norte se construyó la nueva sin llegar nunca a tirar la vieja. Estamos muy agradecidos por esta amnistía, ya que la Catedral Vieja, aunque amputada, es un bello ejemplo de románico tardío. Presidido por la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad, el retablo de su altar mayor parece un inmenso cómic con 53 viñetas que hacen un recorrido narrativo por la vida de Cristo y de la Virgen. Cada semana del año una escena debía ser comentada por un canónigo. No hay que olvidar que entonces poca gente sabía leer. Hay 53, porque aunque el año tiene 52 semanas, eran muy previsores y tuvieron en cuenta los años bisiestos. Cuando hace poco se restauró el retablo, se limpiaron paredes y se hallaron pinturas románicas del siglo XIV. De este mismo siglo es la tumba a cuyos pies hay una ingenua representación de la muerte. El alma asciende protegida por dos ángeles, mientras las plañideras hacen su trabajo. No todo el mundo sabe que las plañideras eran lloronas profesionales con contrato de obra, cuyo salario era proporcional a las lágrimas vertidas en un pequeño vasito. Si la muerte tenía un precio, la pena tenía otro. La Catedral Nueva es una de las más altas de España y es una de las catedrales españolas del gótico más tardío. En 1777, el terremoto de Lisboa puso en peligro la supervivencia de la torre de la catedral, hasta que fue apuntalada con piedras a modo de contrafuerte, dando lugar a una torre bastante original, ancha en la base y estrecha arriba. No hace mucho, algunas esculturas de la Catedral Nueva fueron restauradas. Al cantero se le permitió un simpático detalle. Hasta donde se sabe, la astronáutica no era una profesión demasiado conocida hace 500 años.